quiero hablar contigo. Yo sé que estás ahí. Habla conmigo. Vete a cenar. No quiero hablar con nadie. Por favor, padre, ¿podría salir? Ya dije, quiero estar solo. ¿Entonces? Él no quiso hablar conmigo. ¿Quieres renunciar? Aún es tiempo. No. Vámonos pronto. Oye, ¿a dónde vas con tanta prisa? Voy a ver a Edith y decirle que se puede mudar aquí. ¿Qué? ¿Qué? Pregúntale a Taru. ¿Este es el camino para la salida de Avaris? Sí, por lo que Teruel te contó, muy cerca. Senat, dime una cosa. ¿Como él, Tú no lo conoces, Abu Mani. Él es mi amigo de verdad, tanto que nos está ayudando. ¿Él va a estar esperándonos para permitir nuestra salida? Fue lo que me garantizó. Tendremos que esperar a que llegue la noche. ¿Será que...? Aún no nos fuimos y ya estás preocupada en volver. Si tienes dudas, es mejor volver a casa. No. Estoy decidida. Abu Mani. Calma. Ya ves cómo no estás preparada. Solo de ver a todos los soldados casi alivias el vientre aquí mismo. ¿Qué estás diciendo, Abu Mani? Abu. ¿Cómo es tu familia? Como yo. Entonces no quiero conocerlos. De que la Senat que conozco aún está ahí adentro, a pesar de tanta tristeza. ¡Disculpa, amigo! ¡Ey, cuidado! ¡Disculpa! ¿Dónde está? ¿Ya ves? Solo piensas mal de él, pero él cumplió la palabra que me dio. ¿Vas a algún lado a cenar?
Tú eres muy linda. La más bonita de todo Egipto. Yo te quiero para mí. Es imposible. Ven aquí que te voy a hacer feliz. No, no, no puedo. No puedo. ¿Qué pasa? ¿Hice algo incorrecto? ¿Te lastimé? No, no. No le puedo hacer esto a Shareder. No puedo. ¿Quieres que me vaya? No. Asenath, ¿a dónde piensas que vas? ¿Qué fue lo que hiciste? Lo que tenía que hacer, Asenath. Ese esclavo acabará causando tu perdición o hasta tu... ¡Confía en ti, Teruel! ¡Ya basta! Te voy a preguntar de nuevo. ¿A dónde estabas yendo con ese esclavo? ¡Responde cuando hablo contigo! ¡No lo toques! ¡Encárguense de él! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Tráiganlo aquí! ¡Ya suéltenlo! ¡La idea fue mía! ¡Suéltenme! ¡Basta, por favor! ¡Basta, pero la culpa es mía, por favor! ¡Él solo estaba haciendo lo que le mandé! ¡Por favor! Parece que lo estaba adivinando. Estoy feliz de verte mejor. Ni tanto. Ayer fui a visitar a Potifera. ¿Y cómo están? Inconsolables los dos.
Elia Senat. ¿Cómo es posible, Potifar? No hace tanto tiempo, y ahora Selemina está muerta. Y yo no pude estar al lado de mi amiga. Todo por culpa del maldito José. No te preocupes más por eso. ¿Cuándo va a ser su juicio? No sé, pero pronto. Todo debería ser quemado en su cuarto por lo que él intentó hacer conmigo ahí. ¿En su cuarto? ¿Pero no fue en nuestro cuarto que él te atacó? Sí, es que... él partió y solo después me llevó para el nuestro. Pero tú no me dijiste eso antes. Es porque yo estaba tan desesperada que yo olvidé ese detalle. Ya es tan difícil para mí hablar sobre eso, Potifar. Cada vez que lo recuerdo me duele tanto. Pero mientras él te llevaba, tú gritaste y nadie te oyó. Es que me tapó la boca, Potifar. Fue horrible. Está bien. Olvida eso. Ya pasó. Tú ahora estás segura. ¿Qué estás esperando? Es ahora o nunca. Los guardias van a llegar en cualquier momento y no tendrás otra oportunidad como esta. Yo no voy a huir. Vas a morir. Ellos te van a juzgar y matar. Yo soy inocente, no voy a huir. Si Dios cree bien darme la libertad, que así sea. Si no, que sea. Si él no quiere ir, es su problema. Ábrenos aquí. Cierra la boca. Te vas a arrepentir de rechazar mi oferta. Preocuparte por eso, mi pequeña diosa.
cuando hablemos con Potifera y tú le digas que también quieres casarte conmigo, el esclavo será traído de vuelta. Yo ya acepté casarme contigo, Adurra. Ahora suelta a Bumani, por favor. Primero tú cumples tu parte y después yo cumplo la mía. Ahora ve y descansa, mi amor. Recupérate. Y mañana yo vuelvo para anunciarle a tu padre que deseamos casarnos. Cuando tú aceptes mi petición, el esclavo vuelve sano y salvo. Ahora, dame un beso. ¡No! Tienes razón. Es mejor esperar hasta que hablemos con tu padre. Asenath, no salgas de casa y no le cuentes a nadie lo que sucedió. Si no, lo voy a saber. Y entonces imagínate lo que le va a suceder a tu esclavo. Eran amigos. Colóquenlo en la misma celda que el hebreo y pueden irse. Asenath, yo tengo que ir tras ella. Abumani. Sí, no tenemos que quedarnos aquí. No, de alguna forma, tú siempre me recibes ciudad. Ahora tú por lo menos vas a sentarte y a comer con mi familia. Ella es Muriel, mi esposa. Muriel, él es Shamash, de quien tanto te he hablado. Ya era momento de que vinieras a visitarnos, a pasar un tiempo con nosotros. Muchas gracias, Muriel. Estoy feliz de al fin conocerte. Era linda. ¿Quién es? Ella es mi hija, Tamar. Ya va.
entiendo. Parece que no es la noticia que tanto querías. ¿De qué estás hablando? De tu mudanza al palacio, Orit. Del nombramiento de Shredder. ¿El Shredder no vino aquí ayer? Claro que vino. La primera cosa que él hizo cuando recibió la noticia de que sería promovido fue venir hasta aquí. Yo lo vi salir corriendo del palacio para venir a contarte. ¿Cuándo fue eso, Hatja? ¿Cuándo viste a Shredder viniendo para acá? En la mañana. Era para que hubiera llegado aquí en la tarde. No, no es posible. Aquí ayer, él no vino, Hatja. ¿Por qué estás así? Hatja, hice una cosa horrible. Yo hice una cosa horrible. Algo que no debería. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué sucedió, Edith? ¿Qué pasó? Esto está horrible. Solo Tom, prefiero seguir mal, entonces. Me hace recordar cuando estábamos presos en la gruta de la pedrera. ¿Te acuerdas? ¿Estás mejor? Cansado. Qué bien. Ahora cuéntame esa historia de la huida con Asenath. No. Tú primero. Por todas las aguas del Nilo, ¿qué estás haciendo? Mi flor del desierto. Cuéntale la buena noticia a tu padre. Es que me quiero casar con Adurra. Yo acepté su petición. Chúc thu về cả trăm năm luôn hạnh phúc.